Hola, hola mi gente, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos y bienvenidas si nos acabamos de conocer. Nos acabamos de bajar, como habéis visto, en Ventura Rodríguez, el metro, porque vamos camino del templo de Debod. Pero estamos bajando esta calle, que creo que es la misma Ventura Rodríguez, y está este local de aquí, que habéis visto, Bora Bora se llama, el cual, si venís por la zona, pues merece una visita, ¿vale? Porque está muy chulito, ambientado y tal. Es un sótano. Y si venís por la zona, pues merece la pena. Te puedes pasar. Hay un restaurante aquí encima de Etíope. También no he comido nunca. Ventura Rodríguez 3. Pero bueno, si os gusta probar las cosas y tal, pues mira, ahí tenéis un Etíope. Y ya os digo, este garito está muy bien ambientado. Es un sótano, se está de puta madre y tal. Lo único que no os recomiendo es que pidáis cócteles. Porque son una vergüenza, no pidáis un cóctel. Pero bueno, si queréis bajar, está muy guapo. Y vamos a seguir para abajo y vamos a subir al templo de Bo, ¿vale? Se está poniendo la tarde bonita, ¿eh? Se está poniendo la tarde bonita, bonita. Y ya estamos aquí. Vamos a subir al parque. Está aquí, el entorno está en obras, está muy feo. Por eso no he grabado. Y justo aquí en la esquina de la calle Ferraz tengo un garito, favorito, favorito. No sé si está abierto. Quiero decir, vamos, en este momento está cerrado. Lo que no quiero decir es que no sé si está cerrado permanentemente. Espero que no. Y luego venir y daros una sorpresa. Vamos a subir al templo, ¿vale? Madre mía, cómo sopla el viento, ¿escucháis? Pues aquí estamos, en Egipto, sin salir de Madrid. Genial, ¿no? Es el templo de Debob. Debob, en egipcio antiguo, significa casa, refugio, templo. Y hay varios jeroglíficos por ahí que indican que estaba dirigido al dios Amón, aunque luego derivó, al parecer, en la diosa Isis. ¿Vale? En 1968, la presidencia egipcia regaló a España este templo por la colaboración en evitar las inundaciones del Valle del Nubia, en las que se encontraba este templo, y España colaboró activamente, y como agradecimiento el gobierno egipcio de por aquel entonces donó el templo. Llegó a España en 1970, con lo cual estamos en 2020, se cumplen 50 años de la llegada. Llegó piedra a piedra, tuvo que ser construido, digamos, levantado, y al parecer le falta una pieza al templo, ¿vale? Falta una pieza, pero que es que no se sabe dónde está. Está desaparecida o está inexistente. Y es lo que tenemos aquí, esta pieza, que tiene un estado de conservación bastante bueno, pero claro, aquí con el clima y tal propio de Madrid, pues sufre bastante. Otro detalle que quiero comentaros es que en el Met, en el Metropolitan Art de Nueva York, que si no habéis estado tanto en Nueva York como en el Metropolitan, ir, por favor, ir en cuanto podáis porque es grande, grande. Nosotros vamos. Tenemos pensado, bueno, pensado, tenemos programado volver a finales de año, noviembre, 15 días, Estados Unidos, no sabemos qué va a pasar por el tema COVID, a lo que voy. Y el que está en Nueva York, en el Met, es muy parecido, no sabría decir exactamente si es más grande o no,
El caso es que el del Met está metido dentro del edificio del museo, y al estar dentro del edificio del museo, o sea, se magnifica. O sea, las proporciones parecen mucho más grandes. Tiene, como estamos viendo allí, aunque parece que no se puede pasar, tiene una zona que también se puede entrar dentro de lo que es el templo. Y bueno, pues está muy chulo. Y un pequeño viaje a Egipto en Madrid. Bueno, está cerrado, vamos, cerrado, no se puede pasar aquí, a lo que sería, no sé, la tumba o no se puede pasar. Y el templo se encuentra ubicado aquí en el Monte de Príncipe Pío. Todo alrededor es un parque y tenemos muy buenas vistas de Madrid, una perspectiva. Por ahí está el barrio en el que actualmente resido. Residimos, Valentina y yo, y los perrujos, Lola y Daddy, y están aquí haciendo Tai Chi o Feng Shui o lo que sea. Está muy animado el parque, está muy mucha gente y todo el mundo a su bola. Está muy bien, la verdad es que me está gustando. Sí, lo que pasa es que llevo la cámara al revés. Y vamos a ver, mira, hay unas vistas chulísimas desde aquí. Bueno, estas que no tienen mayor importancia, pero como detalle os lo voy a señalar. Aquellas torres que se ven allí, como pequeñas torres ahí en mitad de la casa de campo, eso es el parque de atracciones, ¿vale? La central, digamos, la que se está viendo en el centro de la cámara, son las sillas. Es una torre de sillas giratorias, de estas de sillas de columpio, de metal. Bueno, una locura, que yo no me subo ahí ni por millones de euros. Y allí está el parque de atracciones. Y todas las vistas de la casa de campo, muy chulitas, ¿eh? Y bueno. Y aquí vamos a poder disfrutar de las vistas, de otras vistas. Vamos a ver la Almudena, el museo. Vamos a ver la cúpula de San Francisco el Grande. Os dije en los otros vídeos, si no los habéis visto, os invito a verlos. Ya os dije, creo que era la tercera o la cuarta cúpula más grande de Europa, del siglo XVIII. Me parece que arquitecto Francesco Sabatini y el seminario. Y bueno, y el Jardín de las Vistillas, Jardín de las Vistillas, el Campo del Moro, el Palacio Real. Bueno, desde luego desde aquí hay unas vistas muy chulitas, ¿eh? Si venís, ya sabéis que tenéis que pasar. Está enfrente de Plaza de España, de los hoteles Riu. Venís, os alojáis en el Riu, pan, enfrente, a dos minutos. Os alojáis en el de en Princesa, igual, a 2 minutos, pan, caminando. Y mirad qué vistas. El Palacio Real. ¿Veis al fondo? La Almudena, San Francisco el Grande, el Jardín de las Vistillas, un poquito ahí el Palacio Real. Aquella me parece que es entre San Francisco. Detrás de la cúpula de la Almudena me parece que se ve una cúpula que tal vez sea de la de San Isidro. El Jardín de las Vistillas. Bueno, pues mirad qué vistas. Y como está la tarde bonita, ahí vemos toda la casa de campo, extensa. Allí podemos ver el Palacio de Cristal. Se celebraban muchas expos y tal. Ya está un poquito obsoleto, pero. Y bueno, muy buenas vistas desde aquí. La verdad es que hay aquí para mirar. Echas una monedita y miras. La verdad es que si venís por aquí, os estáis alojando por aquí y merece la pena subir y apreciar las vistas porque están muy chulas, la verdad. Y como está la tarde bonita, lo único que sopla el viento, no sé cómo nos estamos escuchando,
Pero vamos, que merece la pena, merece la pena. Es que Madrid está muy chulito, muy bonito Madrid. Mola Madrid. Más música. Gente, ¿qué tal? ¿Os ha gustado el parque? ¿El templo? Bueno, espero que sí.
cualquier cosita ya sabéis, en los comentarios, toda la info relacionada en la descripción. Y nada, si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por compartir vuestro tiempo. Nos vemos en más vídeos. Like, suscribe, comparte, ¿ok? Mañana vamos a continuar con España sobre ruedas. ¿No habéis entrado? Miradlo, os va a gustar. Seguimos, ¿ok? Descubre Madrid, keep going. Bye bye, gente. Gracias por estar ahí. Chao, chao. Besos, saludos, abrazos. Os quiero, chao, chao.